Brana, y aquí presento algunas imágenes de distintas posiciones en las que se podría colocar esta membrana, dependiendo de cómo sea la solución constructiva de nuestro forjado, nuestro suelo, el elemento constructivo del edificio en contacto con el terreno. Y bueno, pues vemos que en situaciones de forjado sanitario podríamos colocar esa barrera en contacto directo con el terreno, o la podríamos colocar, como aparece aquí el instalador aplicándola, por la parte superior del forjado, o en el caso de soleras, pues la colocación ideal sería siempre en contacto con el terreno y luego la disposición de la solera en la parte superior. Estas membranas principalmente son membranas de las más comúnmente utilizadas, son de polietileno o de PVC flexible, son barreras muy efectivas, se ha demostrado que su eficiencia es muy alta y además son relativamente económicas. Tienen un coeficiente de difusión del orden de lo que planteo ahí en la diapositiva, del 10 elevado a menos 12 a 10 elevado a menos 11 metro cuadrado por segundo. Y la pega principal, o digamos la desventaja que se podría reconocer como desventaja principal, es que deben poseer al menos la misma vida útil que el edificio, y para ello tienen que resistir a todo tipo de agresiones a la que pueda estar sometida una membrana de estas características, como puede ser la degradación microbiológica, la agresión química del medio o incluso resistir los movimientos del edificio. En situaciones en donde esta membrana sea fácilmente accesible, como el de la fotografía, pues no tendría mayor problema porque el mantenimiento de la membrana podría ser fácil. Pero en otras situaciones donde la membrana suele quedar cubierta por la solera o quiere quedar oculta, suele quedar de forma no fácilmente accesible para su mantenimiento, pues como digo, el mantenimiento se complica bastante. Entonces, se plantea la opción de por qué no utilizar el hormigón como barrera frente al radón, ¿no? El hormigón, que es precisamente el material que más se utiliza en España como elemento que forma la envolvente de nuestro edificio, ¿por qué no utilizarlo directamente como barrera, ¿no? Tiene un coeficiente de difusión mayor que el de las membranas, estamos hablando de valores hasta 10 elevado a menos 11 metro cuadrado por segundo, pero sin embargo, en contrapartida, tiene un mayor espesor que las membranas son elementos finitos, de pocos milímetros de espesor, y el hormigón, como todos sabemos, se aplica de forma masiva y suele tener espesores que rondan los 30 centímetros. Entonces, lo que se ha visto es que se podría utilizar para situaciones de riesgo de radón medio, no para riesgo alto, pero para situaciones de riesgo medio podría utilizarse, podría suponer una suficiente protección. Además, lo que tendría que garantizarse es que también poseyera la misma vida útil que el edificio, y para ello, pues de forma similar a lo que ocurre con las membranas de tipo continuo o superficiales, tendría que tener una resistencia a la retracción, a los movimientos estructurales, a la corrosión, a las cargas, etcétera, etcétera. Incluso pues la facilidad para cuidar su mantenimiento, que en el caso del hormigón entiendo que es más sencillo que en el caso de las membranas, puesto que no queda oculto. En todo caso puede quedar por debajo de un solado, pero normalmente es la cara, digamos, queda, es como la parte expuesta, digamos, a la interfaz, ¿no?, de nuestro edificio con el terreno. Entonces, para la medida del coeficiente de difusión de radón, que es el elemento clave y que es el parámetro que define esta característica del hormigón como barrera frente al radón, pues comentar que no es una medida fácil. No existe un ensayo normalizado que diga a los laboratorios cómo se tiene que hacer esta medida. Pues exige unos aparatos bastante sofisticados, con esos instrumentos de medidas tienen que ser estancos al aire. El laboratorio que realiza la medida tiene que ser un laboratorio altamente especializado y exige la utilización de fuentes de radón, que en principio deberían ser calibradas, no son baratas precisamente, y unos detectores de medida de radón en continuo que tampoco son precisamente demasiado económicos, ¿no? Entonces, lo que se plantea en esta investigación es hacer un estudio de qué otros parámetros relacionados con el transporte de los gases, relacionado con la difusión,
de gases en un medio poroso pudieran estar relacionados con él y que pudieran utilizarse como parámetros a determinar, que pudieran determinar de forma indirecta el coeficiente de difusión de radón, ¿no? Estos parámetros, pues siempre sería interesante buscar unos parámetros que se pudieran medir fácilmente en comparación con lo que es la medida del coeficiente de difusión de radón, ¿no? El coeficiente de difusión de radón, como ha explicado muy bien Eduardo, depende de varias variables, no tantas, son varias variables, y de ellas las que van relacionadas directamente con la microestructura del hormigón serían las relacionadas con la porosidad y la tortuosidad. Parámetros que a su vez determinan otros parámetros relacionados con el transporte, como son el coeficiente de difusión a otros gases, no del hormigón, perdón, no del radón, podrían ser, por ejemplo, coeficiente de difusión del oxígeno, el coeficiente de permeabilidad y también la resistividad eléctrica. Estos parámetros que están relacionados con el transporte son parámetros que se pueden obtener en laboratorio más fácilmente que el coeficiente de difusión del radón y, bueno, por ejemplo, el coeficiente de permeabilidad se podría medir según una N, hay una norma que establece cómo medir este parámetro, en la resistividad eléctrica también existe una UNE que establece cómo medirla, en la porosidad existe también un método conocido que es el ASTM que aparece en la diapositiva, donde es la porosimetría de mercurio. Y bueno, el coeficiente de difusión del oxígeno también se puede utilizar por un método parecido al de radón, solo que digamos que no necesitaríamos una fuente de radón, puesto que la fuente de oxígeno la tenemos en el aire, ¿no? El procedimiento podría ser muy similar utilizando pues eso, el oxígeno que tenemos de forma presente y constante en el aire. También los detectores de oxígeno son más económicos y mucho más accesibles que los de radón. Tiene una serie de ventajas. Bueno, entonces, como digo, estos parámetros están relacionados entre sí, lo sabemos, tenemos documentación, tenemos literatura que los relaciona, sin embargo, no tenemos resultados concluyentes. Por eso, esta es la base, digamos, de la necesidad de realizar este estudio, en donde bueno, pues se parte de unas relaciones que se establecen en la literatura científica relacionada con este tema y que se van a analizar e intentar dar unas leyes generales para establecer estas relaciones, ¿no? En la parte de arriba de la diapositiva veis la relación entre el coeficiente de difusión del oxígeno y la permeabilidad que se han estudiado en este trabajo. Son dos expresiones, lo que denomino posibilidad 1 y posibilidad 2, y las dos son similares, solo que en una se relaciona la K, que es la permeabilidad, con la D, que es el coeficiente de difusión, a través de una constante, que es la A, que depende del área de la probeta que se está estudiando y depende del coeficiente de difusión del gas que se estudia, en este caso el oxígeno, en el aire. Y la posibilidad, esta sería la 2, y la posibilidad 1 pues es más sencilla, puesto que no existe esta constante y solamente se relacionan en función de un valor n que se obtiene experimentalmente. Este valor n se ha obtenido experimentalmente para varios tipos de hormigón y el valor oscila entre 1,3 y 2,5, pero sin embargo, o sea, estas relaciones no se pueden utilizar para estimar el coeficiente de difusión a partir del coeficiente de permeabilidad, puesto que requieren la medida en cada uno de los casos de los dos coeficientes. En el caso de la relación, el coeficiente de difusión y la resistividad eléctrica, también existe una relación que es que se ha aplicado para líquidos, pero no para gases, que es la relación de Einstein, que aparece aquí en la diapositiva, y que también se relaciona el coeficiente de difusión con la resistividad eléctrica a través de un valor n, que también se determina experimentalmente. Entonces, como digo, el objetivo de ese trabajo fue proponer un nuevo modelo que permita la relación y la obtención de los coeficientes de difusión al oxígeno a partir de otros parámetros, como son el coeficiente de permeabilidad y la resistividad eléctrica, teniendo en cuenta parámetros de la microestructura del hormigón, como es la porosidad, y relacionando, como digo, con los parámetros de transporte, que son los que he mencionado anteriormente. El método utilizado fue la obtención experimental para varios tipos de hormigones de la medida experimental de su porosidad, de la permeabilidad al aire y del coeficiente de difusión al oxígeno. Luego la obtención para cada uno de estos valores, para cada tipo de hormigón, de unos valores de n concreto, utilizando las relaciones que he mencionado al principio. Y después, realizando un análisis de regresión,
La idea fue obtener una ley general que permita estimar el valor de N a partir de cada porosidad. O sea, una ley que podíamos utilizarlo de forma extensiva en general para todos los hormigones, conociendo su porosidad. Como sabemos, estas expresiones que he comentado anteriormente, podemos dar la vuelta, podemos despejar, este es el ejemplo para la relación entre la permeabilidad al aire y el coeficiente de difusión, la podemos expresar de forma que despejemos el coeficiente de difusión, y entonces, conociendo este n que hemos obtenido de forma con una ley general y conociendo la permeabilidad al aire que hemos medido, podríamos obtener directamente el coeficiente de difusión. Los casos de estudio que se utilizaron en ese trabajo fueron dos tipos de hormigón con las características que vienen aquí reflejadas, con unas cantidades de cemento diferentes, eran en ambos casos cemento Portland, del mismo tipo además, con unas cantidades de agua diferentes en cada caso, una relación agua-cemento que en un caso era de 0,55 y en otro era de 0,39, una cantidad de grava también que cambiaba, variaba en cada caso, y la cantidad de arena también. En los dos, en ambos casos, tanto como para un hormigón como para otro, se realizaron dos tipos de curado, con lo que al final se realizaron estudios sobre cuatro tipos de hormigón, y los curados que se estudiaron fueron un primer curado en cámara húmeda con un 98% de humedad relativa y 22 grados centígrados de temperatura durante 2 días, y el resto hasta 28 días en ambiente de laboratorio. Y el segundo curado que se realizó fue en cámara húmeda durante los 28 días. Las conclusiones del trabajo son la propuesta de tres modelos de correlación entre estos parámetros que he comentado anteriormente, y en esta diapositiva muestro las correlaciones con un coeficiente de determinación bastante alto para la estimación del coeficiente de difusión a partir de la permeabilidad, y en la siguiente diapositiva la correlación, o sea, la estimación del coeficiente de difusión a partir de la resistividad eléctrica, en este caso con un coeficiente de determinación muy alto, altísimo, yo diría, del 0,99. Además, como podéis ver en el diagrama que aparece, en la línea azul son los valores estimados a partir de esta correlación, y en la línea roja aparecen los valores experimentales obtenidos de forma experimental. Estos modelos que se han propuesto son utilizar el estudio, como he comentado, se realizó para hormigones realizados con cemento Portland, pero probablemente estos modelos sean aplicables a otros tipos de hormigón, puesto que porque la variable que fundamental es la porosidad, y la porosidad la podemos medir para cada tipo de hormigón y independientemente de cómo sea, si sea Portland o de cualquier otro tipo. Esto facilitaría bastante la determinación del coeficiente de difusión del hormigón a los gases, incluyendo también el de radón, a partir de parámetros muy fáciles y muy sencillos de medir. Bueno, y con esto concluyo la presentación. Gracias por vuestra atención.